Táchira, potencia informativa. Desde hace algunos meses ya el gobernador viene reuniéndose con el ministro del deporte, ya está consolidada esa propuesta donde la gobernación del estado Táchira va a tener la autonomía y la administración de esta vuelta para generar una iniciativa pues de muchas de las personas que en el Táchira le pedían al gobernador que él mismo manejara la vuelta para que lo haga, como viene haciendo toda la construcción de nuestro estado Táchira. Esperemos que esta vuelta al Táchira sea una vuelta de lujo, una vuelta dorada, como se lo merece el pueblo tachirense. Reductores de velocidad ya casi todos están en su completa eliminación, según el reglamento de la UCI, pero también hay algunos sitios que por su clima, por sus condiciones hidrológicas, siempre hay movimientos de tierra y pues esos son los baches que hay que revisar a última hora para taparlos y que no haya ningún inconveniente por parte de la UCI, sobre todo en la parte de la montaña alta, que es donde siempre hay más movimientos geográficos y eso es lo que hace que los baches se presenten y se eliminen a última hora. Pero de resto, estamos con excelentes condiciones en el estado Táchira para recibir la Vuelta Dorada, que no solamente va a estar en el estado Táchira, sino también va a llegar a Portuguesa, Barinas, a Mérida, así que ya es una vuelta nacional e internacional por los protagonistas que vienen a correrlo. Táchira, potencia informativa.